Preséntate, Antonio. ¿Yo me presento? Ok, sí. Bueno, mi nombre es Antonio Gunt y soy realizador, soy docente. Mi interés principal ha sido la experimentación con formatos como el 16 milímetros, el Super 8 y, ¿por qué no?, el 35 milímetros también. Mi trabajo, pues ya tiene, pues ya estoy en esto desde hace poco más de 20 años. Y pues actualmente estoy en cursando el doctorado en estudios y prácticas artísticas. Bien, yo soy pues Daniel Valdés. Sí, me gusta hacer cine, como bien comentaba también Micha, igual que Antonio, pues me gustan los formatos analógicos, sobre todo. Estoy también cursando el doctorado de Historia del Arte en la UNAM. Ya es mi último año, de hecho ya me están obligando a terminar, y es espantoso tratar de terminar una tesis en medio de esto. Me ha costado demasiado. No sé si lo voy a lograr, pero tengo que, ¿no?, de alguna forma cumplir con la institución. Y pues más que nada... Te había pasado mi Vimeo y ahí tengo colgadas algunas cosas. Y pues nada, gustoso en conocer, en charlar con todos ustedes siempre. Muy bien. Pues nada más. Daniela, ¿tú quieres presentarte brevemente? Yo ya hablé. Sí, brevemente. Bueno, aquí primero digo dónde estoy. Estoy aquí en Madrid, perdida, echando de menos a Villa Ayala. Yo estudié cine, estudié danza, no me gustó la danza y por equivocación llegué a la performance art. Desde ahí derivé al cine experimental, porque cuando estudié cine me gustó, pero estaba muy preocupada del activismo, entonces no le di todo el tiempo que necesitaba y por lo tanto cuando puse a estudiar sola era la biblioteca y averiguar cositas. Finalmente derivo en esto de visionar, de la apreciación. Me doy cuenta que como que falta un espacio de laboratorio y de residencia, y necesitaba conocer más colegas que estuvieran haciendo lo mismo, como sentir comunidad y no necesariamente ligado al cine industrial. Entonces ahí, hace 8 años, 7 años, nace la plataforma INVE, una plataforma experimental de arte, de donde estamos con unos colegas y unas colegas haciendo residencia creativa, laboratorio, y bueno, ha ido pasando el tiempo muy bonito. Imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. Se van uniendo colectiva y en vez de como dejar de trabajar de un año para otro, como que se suma otra y sigue haciendo, y el que manda una obra, después hace taller, el que hizo taller, después es tutor de la residencia, y así se va generando como una yuxtaposición de afectos y creaciones súper bonitas. Y nada, agradecida que me hayan invitado. Pablo, siempre he tenido conexión contigo. Y nada, pues me dijo esta semana, Dani, yo no puedo. Bueno, ya te dije, yo así conozco a otra gente, y con esto que es un poco raro para mí, el internet igual me cuesta un poquito, pero bueno, estoy aquí con mejor disposición y gracias por invitarme, por darse el tiempo ustedes de conversar conmigo y preguntarme las cosas que quieran, de Fragmentum, no sé. Súper. Muy bien. Bueno, estamos aquí en esta conversación con Daniela Lillo, que es la directora de Proceso de Error. Nos acompaña Daniel Valdés y Antonio Bunt, que bueno, ya se presentaron. Y vamos a platicar respecto a Fragmentum Cinema Sueños, que está disponible a través de arquino.ml. Y está haciendo un ruidajo terrible aquí en Tepoztlán, entonces mejor me voy a callar para dejarlos platicar a ustedes. Y pues gracias a los tres por estar acá. Súper. Gracias. Pues nada, pues quizá me gustaría comenzar...
preguntando, digo, la vi ayer y hoy la volví a repasar. Entiendo el contexto, que realmente fue como la idea fue posterior, el juntarlo y hacerlo como todo una sola pieza, ¿no? Una sola pieza, como un cadáver exquisito. Pero supongo que hubo una como una decisión curatorial, selectiva, en donde uno iba a tener que ir detrás del otro o algo por el estilo. No sé si hubo ese mecanismo de selección, pues. Claro, sí lo hubo, pero a ver, primero que todo, el contexto fue esto mismo que le estaba contando, que un poco se van generando comunidades alrededor de los festivales. Pablo me dice que tiene esta idea, porque a él se le ocurrió, para celebrar el festival el año pasado, y entonces me pregunta a mí a quién invitaría yo. Yo invité a gente que ha participado con el festival y él a otra. Y el concepto, yo le pregunté, bueno, ¿por qué sueños? Él me dijo, bueno, ya, sonará un poco frito el tema, me dijo, pero en torno al, tomando las prácticas surrealistas y el sueño como catalizador, me parece que es un lenguaje común que podemos tener y que ha servido como para experimentar en diversas áreas artísticas. Entonces, se invita a la gente, pero era súper, súper libre. Y también un poco, ya se hizo la invitación, entonces, bueno, a lo que llegue, y con eso vamos a jugar. Y desde ahí, yo lo vi montado solo al final. Pablo fue el encargado de montar, porque él quería asumir eso desde un comienzo. Y claro, un poco fue uniendo según lo que le pasaba a él. La primera vez que se montó y se mostró en el festival el año pasado, estaba como los títulos de quién había hecho cada cosa y definitivamente sí funcionó, pero no, había que hacer todo unido y de ese modo se ligaba todo un poquito más, agarraba más consistencia. Eso sería como el porqué del montaje. Sí, claro que lo pensó, él me lo envió, yo lo miré, le hice una sugerencia, un par, porque también era como dejar fluir al compañero en lo que él había considerado que estaba de acuerdo a la idea que tenía en su cabeza. Tampoco yo ahí me metí mucho, yo participé en la curatoría de invitar gente, nada más. Ah, ok. ¿Respondo tu pregunta? Sí, eso? Claro, sí. Claro, dinámica muy sui generis, pero que no es, vaya, creo que he visto algunos otros largometrajes colectivos. Ahorita me viene a la mente solamente el que hizo también justo Michael, Manifiesto México, que también era una especie como de surcido de varias voces, una polifonía ahí y de posturas y técnicas completamente diversas. Y esto es lo que me gustó mucho de Fragmentum, que es como un compendio de técnicas experimentales, vaya, de amplia gama, ¿no? Súper diversa. Sí. Sí. Sí, lo interesante también es un poco para nosotros, como personas que estamos proporcionando o facilitando un espacio de creación y de exhibición, y también de difusión, porque así como lo están mostrando ustedes, hay otras personas que lo han mostrado, y también de liberarlo, que todos los directores que hubieran participado lo pueden mostrar y hacer exhibición, o sea, está abierto, nosotros no tenemos los derechos de eso, ni fue la idea. Entonces, lo que ha pasado también es saber un poco cómo, con quién se cuenta, quién se lo tomó más en serio, quién no. O sea, de todas maneras, nosotros como obra arroja un poco una geografía de en qué estaban las almas de cada uno, y algunos claramente se nota ahí que se lo tomaron como un ejercicio, y otros que es una obra de 2 minutos más cerradita y, qué sé yo, más proyectada un poco, como a comunicarse. Y otro fue, claro, más una experiencia. ¿Se entiende?
Claro, bastante diverso. Y ahí lo que se hace intenso y lo que nos da la idea de poder hacer otra convocatoria es también quiénes después han movido la obra, quiénes nos han preguntado, o sea, quieren seguir un poco con esto. Y también abriendo a que se propongan gente, qué sé yo. Como que eso, ¿eh? Nosotros más nos planteamos como facilitadores. Ahí. A mí me llama mucho la atención el hecho de esta amalgama que es el cine experimental con los sueños. ¿Por qué el tema de los sueños en particular en este pues homenaje y pues compendio de técnicas? ¿Por qué en particular los sueños? Es lo que me llama la atención. Ah, lo que te decía al comienzo, quizás no lo expliqué bien, de que Pablo, cuando eligió los sueños, básicamente fue pensar en lo que tenemos más en común. Hay personas que las seguimos viendo y otras que no, entonces era más fácil conectar desde lo surreal de los sueños como catalizador de experiencias creativas desde el surrealismo. Un poco así lo vio él. Y bueno, es más, se lo he preguntado 3 veces yo y me dice lo mismo. Yo, bueno, yo tampoco voy a inventar más respecto a eso porque eso fue lo que pensó él. Ahora, quizás si yo después propongo un concepto, palabra, término, claro, ahí también tendré mi explicación, pero ahora los sueños fue por eso. Él lo vio como algo, como un lenguaje que quizás... como una acción espontánea, y así como una acción espontánea que es soñar, que simplemente sucede, uno puede tener sueños lúcidos, qué sé yo, o sentirlo un poco como un desdoblamiento de la realidad, y depende de cada una de nosotros cómo vea los sueños, pero él lo ve un poco así. Yo me puedo ir en una voladura si habló de los sueños, pero fue por eso, la verdad. Lo vio como un lenguaje común, algo que todos pasábamos por eso y que le interesaba ver qué le detonaba a cada uno la palabra sueño. Algunos hicieron, efectivamente, nos contaban ahí un poquito el día del estreno, y porque estaban los directores que son de Chile, ellos pudieron ir, y algunos nos contaban, y algunas nos contaban, sí, algo que yo soñé. No, la verdad que me gustaría soñar así, nunca he soñado así. Otro era como, este material con el cual estoy trabajando para mí es un sueño, o para mí me lleva a otro lugar, a un espacio ideal. Entonces, por ejemplo, el fragmento que hice yo lo hice desde pesadillas que tuve. Nada que ver. Entonces, hubo gente que lo hizo desde un ideal de los sueños, algo hicieron, algo que deseaban. Otra gente, y yo hice como, y junto a otros también un poco pesadilla o cosas de contexto político en Chile, qué sé yo. Algunos sueñan más atormentados que otros. Sí, y justo eso es lo que le proporciona esta decisión de hacerlo bajo el código de sueños. Lo proporciona una complejidad alucinante. Creo que es de las películas experimentales latinoamericanas recientes más complejas a las que me he tenido que enfrentar. Te voy a ser honesto, cuando me pasó Micha el link, yo no quise saber absolutamente nada del contexto, me metí hacia la película y yo pensé que era de un autor. En ese momento, pero ya como menos de la mitad de la película, dije, no, esto es una mixtura de varias personas, de varios artistas. Pero empecé con eso y dije, vaya, esta persona, o sea, le tira a todo, ¿no? Le tira a todos los recursos posibles y por haber, ¿no? Después ya, pero sí, justo eso lo hace de muy, muy, muy compleja y extraordinariamente libérrima, ¿no? O sea, que ahí entre los sueños pues cabe todo. Y se emparenta un poco, yo creo, voy a hacer quizá no una comparación no tan pertinente, pero que es algo que está
creo que flotando en el aire, en las ideas de creativas, esta cuestión de los multiversos, ¿no? Que series como Rick y Morty, no sé si ustedes son familiarizados con esas, Rick y Morty o Midnight Gospel, pues apuntan hacia ese tipo de discursos, ¿no? Multiversales, multidiscursivos, hiper psicodélicos, etcétera. Sí, se hace sentir bastante psicodélico cuando uno ve tantos ojos. Uh-huh. Pero lo que fue, les puedo contar una anécdota que me pasó cuando hicimos el estreno en Santiago, la capital de Chile. Bueno, yo fui ahí como una realizadora más a ver la peli, y hay una sala pequeñita ahí que se estaba montando que quiere hacer una especie de cine club, pero bueno, justo empezó esto del estallido social y claramente era más complejo, entonces de todas maneras llevo gente a ver, a visionar. Y fue súper loco, quizás, no sé si ustedes se acordarán de cuando la vieron, bueno, nosotros la vimos en Valparaíso, rico, qué sé yo, buena onda, qué bueno, todos juntos, cineasta, qué rico compartir, qué bueno saber que contamos todos con todas, bien, nos tomamos una cerveza, listo. Pero no se conversó como de un contexto social o qué se había visto en cada obra. ¿Qué pasó? Que cuando la vimos en Santiago, ya era 2 de diciembre. Y 2 de diciembre significa, y el estallido fue el 18 de octubre. En el momento en que la volvimos a ver en Santiago, yo la vi distinta, me llegó mucho más. Hay un montón de cortos que tienen ojos, y qué espejos, y que son como pequeños portales. Yo vi como que cada obra en sí misma era, claro, pequeños portales a la creatividad de alguien, pero yo lo sentí como pequeños talismanes creativos que habíamos levantado un poco entre esta grupa de personas, y que parecía que tenía mucha relación con el estallido, y que ojos para acá, para allá, gente cayendo, desdoblándose, y bueno, porque también, como en contexto y todas las personas que estábamos ahí, sentíamos que era, y sentimos que era surreal lo que estaba pasando en ese territorio. Entonces, tú te sentías en un sueño, cuando un poco estás en una situación de ver descontrol, pero al mismo tiempo un control represivo del terror. Entonces, fue súper interesante que gente que la vio, y realizadores que la vieron en Valparaíso, al verla 2 meses después, vieron otra película. Y eso sería un ejercicio bastante interesante ver ahora, bueno, no sé, de cosas como más fuertes que están pasando en el contexto político, social, represivo, qué sé yo. Por otro lado, también hubo gente que, al igual que tú, fue a ver la peli sin saber nada, y entonces pensó que eran escenas, como largas escenas, y de pronto veía que una, claro, porque hay unos que no se unen mucho al otro, pero porque, bueno, fue ahí, Pablo eligió que iba ahí ese corto, pero algunos pensaron, yo pensé que eran como 6 grandes cortes, o sea, ligando cosas que no, nunca pensaron estarlo así. Porque claro, no es un cadáver exquisito, no lo es. Quizás si nos ponemos como en la poética de lo que es el cine, sí, un cadáver exquisito, porque tú sí o sí vas a conectar lo que viste antes con lo que viste después, lo que estás viendo ahora, pero no fue pensado así. Entonces me parece súper interesante cómo los factores externos pueden influenciar grandemente en cómo vimos y cómo vamos a ver una pieza. Bueno, creo que expansivo, no solamente para el cine. Un libro lo vaya a leer ahora y lo vaya a leer distinto. Vaya a ver una persona y también te van a pasar cosas distintas emocionalmente, no sé, por las contingencias actuales, que están un poquito intensas. A mí me parece bien interesante lo que nos platica sobre esta, como eje curatorial, porque a pesar de la multiplicidad de formatos y de formas de las que hablaba Daniel hace rato, me parece súper, súper interesante que finalmente
A mí en lo particular me pareció muy bien logrado esta experiencia onírica, porque a fin de cuentas yo creo que como no hay reglas, digamos, en el sueño, pues así soñamos, ¿no? O creo que es muy, muy acertado Fragmentum en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nos genera esta cuestión de que, a pesar de que no hay, a lo mejor, como dices hace rato, que no hay algunos cortos que están realmente ligados, pues los sueños de pronto son así de inexplicables. Me pareció eso súper, súper interesante. Me gustaría que nos platicaras en particular de tu trabajo específico en este gran cúmulo de experiencias oníricas. ¿Qué te llevó a ello? Dices que es como más político. ¿Qué te llevó a este trabajo en particular? Si nos quieres contar alguna anécdota. Sí, no, claro. Sé. Les cuento. Son las partes más entretenidas de contar. Bueno, pasó lo siguiente, que yo me gané una beca y me vine a estudiar aquí a Madrid un máster en cine experimental. Entonces, cuando vuelvo a Chile, llegué en agosto de 2019, y los tres primeros días que llegué, soñé cada día con represión policial, de que me seguía gente y seguía gente en las tomas de terreno, en los cerros. Soñé que gente corría, que agarraba mochilas, que tenía que reaprovisionarse también. Y eso pasó tres días seguidos. Y después, tres meses seguidos, justamente cuando se va a cumplir la fecha que yo llegué, tres meses, es el estallido social, ¿ya? Pero eso yo no lo sabía, porque la hora yo la hice en septiembre. Entonces yo me inspiré en estos sueños que yo tuve, que fueron más pesadillas que sueños, pero fue un poco que tomé, en el momento que le estoy haciendo, le estaba hablando un poco a la gente que tenía acá, que había quedado en Madrid, personas que conocí, y al mismo tiempo que me sentía contenida y completamente unida con mis compañeras y mis compañeros en Chile. Entonces, dentro de ese sueño, por eso yo parto diciendo que sueño, que me persiguen, que sé yo, bla, 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 pero que lo que me alienta y lo que me saca de eso, como de esa persecución que se intenta hacer sentir a la gente miedo, que no me quedo ahí paralizado un poco y que salgo de esto, y es gracias también como a espejearme con otro ser, otras personas, otros relatos, otra sensación, otra risa. O sea, estamos claros que las cosas no son fáciles, pero gracias a los afectos nos potenciamos, y gracias a que también hay un amor contenido en una misma. Entonces, va un poco de eso. Y está inspirado en estos tres sueños que yo tuve. Y ahí también dice que un poco las brujitas, vamos a quemar todo esto, vamos a quemar toda la ciudad. No sé si es bueno que yo diga esto, pero bueno, un poco así. Entonces después fue muy loco para mí cuando él estalló social y veo lo que había creado, y como que me dio un poco de, no sé, De respeto a construir esta realidad a través de las obras, y que si de alguna forma estáis conectada con ese inconsciente, creo yo que estaremos recibiendo información desde adentro de uno, de afuera de una, qué sé yo, pero de que es catalizador de visión y de cositas que van a pasar o pasaron. Y me pasa un poco así con esa obra. Y respecto a la técnica, usé cosas que había grabado cuando vine acá en el 2017, que anduve de gira haciendo performance,
imágenes que tenía de Valparaíso, de gente, autorretratos que me había hecho de un plano de un buen rato, y un poco también ligándolo como a los elementos de la naturaleza. Después yo me di cuenta, porque claro, uno editando ahí lo veis, pero fue súper intuitivo. O sea, yo sentí algo, tuve esos sueños y empecé a buscar imágenes que me hacían, que ahí estaba algo de la sensación que yo había sentido en ese sueño. La fui pescando, y después de eso sentía que cuando yo sueño no solamente tengo una voz, o no solamente me estoy expresando o haciendo algo hacia lo que se me está presentando en el sueño, sino que siempre siento que estoy conversando con más gente al mismo tiempo. Y bueno, ahí salió la obra. Perdón, Daniela, justo en la misma línea de lo que preguntaba Bond, déjame ver, corrígeme si no, tu fragmento es el de la chica que está, es parte de en el que está la chica en un bosque, pero en un colchón con sábanas. No. No. ¿Cuál no. es el tuyo? Perdón. El mío es uno que parte, el penúltimo, creo. El que parte con una mujer que la están persiguiendo y se cuelga de una soga, y ahí parte. Ah, claro, ya lo veo. Los humos, se llama. Bueno, pero ahí no salen los nombres en la web, pero llegó al final los créditos. Y no sé si me quieres preguntar algo. ¿Ese lo filmaste en digital o en analógico? No tiene nada analógico. Tengo cosas en analógico, pero no metí ni un plano en analógico. Pero lo que sí hice fue usar imágenes súper reventadas, a propósito, como aposta, que se vieran bien granuladas, me gustaba que se viera un poquito difuso, y también achiqué el encuadre, usé dos cuadros dentro del mismo. Claro, más que todo quería que ese pequeño fragmento, la gente que lo viera, cayera una sensación más que en una imagen. Claro. Me interesaba eso. A mí me llamaron la atención varios, pero ahorita que mencionabas sobre la cuestión de los ojos, algo muy significativo y muy delicado, en el contexto de la situación del movimiento en Chile. Hay una pieza que, si es analógica, no sé de quién es porque no logro adivinar, ¿no? Uh-huh. Pero sí son muchos ojos y es la misma cara, como que con un filtro, con un prisma, y se ve como una pátina derruida en ruinas, de como si fuera ahí sí es una película en analógica. Yeah. Sí, sí. No sé cuál, o sea, quién es el autor. Sí. Nail Satala es el autor. Ah, ok. Él es el que hizo Rey, no sé si vieron un largometraje, que, bueno, el Nail es como, no me acuerdo si suizo o chileno, pero ahí, la cosa es que él trabaja en cine todo el rato, hace como, entierra las películas, después las saga, le pone otro nombre. Enterrada, sí. Sí, le encanta eso. Y en esta otra película que tiene Rey, que él cuenta un poco de... Bueno, ya me estoy pasando por otro lado, pero a él le gusta experimentar así, romper un poco el soporte también, bueno, no sé, fisurarlo, darle vida, no sé si romper, pero sí. Muy quería bien. Saber el nombre... Sí, el nombre del autor. Bueno, sí. Niles Atala, con H entre la, sí, entre la T y la A, Niles Atala, y él pertenece a una colectiva que se llama Diluvio, que hizo una película que se llama Casa Lobo, que también... Sí, es buenísima. Hiciste Casa Lobo ya. Niles no estuvo precisamente en Casa Lobo, pero son un colectivo, tres personas.
Joaquín Cosiña, Cristóbal León y Nais Atala. Y ellos han estado ahí con nosotros en el festival como hace 3 años, mostrando sus cortos, dando charlas. Lo hemos invitado a la residencia, a los laboratorios, al sur ahí a perdernos a hacer películas. Son personas muy agradables y también muy buenos realizadores, bien interesantes. Súper. Uh-huh. A mí me surge una pregunta. Siempre que conozco a realizadores que tienen como otros antecedentes, como tú nos platicas, que estuviste en la danza y ahora también involucrada en el performance. ¿Qué te llevas de estas disciplinas? ¿Qué te llevas de estas disciplinas al cine experimental? ¿Cuál es como la importancia de estas experiencias que las vuelcas al cine? ¿Cuál es como cómo lo amalgamas, pues? Tengo explicación para eso. Es que lo que le da sentido a todo esto, a mi vida. Pero, bueno, que se diga así que yo estudié danza 2 años, pero como training, yo no quería ser bailarina, lo hice como a modo que lo necesitaba. Y apenas conocí la performance, dejé la danza. Y bueno, lo que tiene que ver es que hay cosas de la performance que son completamente compaginables con lo que es la experimentación en el cine. Y yo me siento a mí misma como un archivo en fisura, donde uno tiene determinadas grietas que son las que dan la vida y en el fondo por ahí pasa la realidad. Y están los matices entretenidos, por lo cual uno puede disfrutar, esto a veces pasándolo bien o mal, pero disfrutar igual. Mirándolo desde ahí, me pasa que lo que tiene la experimentación en el cine en relación para mí con la performance, que ya llevo, no sé, 10 años haciendo performance, es esto, de aceptar la falla, que algo ya puede venir con error, de proporcionar espacio al error que suceda en el mismo minuto y que potencie un discurso y la fuga que pueda haber en una obra, y bueno, jugar con la paradoja, que no necesariamente tiene que estar todo alineado desde una narrativa que colinde a la perfección con algo, sino que yo creo en la fricción, y creo que en la fricción se rompe el centro, como que en una fricción ya no existe el centro. Y eso es lo que me gusta mucho como de lo que uno puede experimentar con este tipo de cine, llamémosle no ficción, o cine que se atreve a fisurarse un poco, o cine que nace desde el caos, o desde una temática, desde el resto, desde apropiarse de lo que otro desechó para crear. Y un poco así también en mi trabajo de performance. Cada vez he ido reduciendo más los recursos que uso con el fin de buscar cómo potenciar un elemento o el cuerpo como dispositivo en sí mismo. Entonces me parece interesante cuando, qué sé yo, se juega con los soportes en el cine, se juega con también como contexto agrietado al momento de decirlo, que algo no se escuche bien, o que se escuche demasiado bien y lo que estoy viendo se ve demasiado mal, o todo se ve perfecto, pero lo que estoy presentando es algo totalmente, qué sé yo, abyecto, difícil de ver, o es muy, muy fácil, no sé. Creo que tiene una presencia, una terceridad que se crea entre el espectador y eso que es demasiado subjetivo, así como pasa en la perfo, cuando una persona lo está viendo y lo está viendo, no es lo mismo que lo vea de acá, que lo ve de acá, no ve lo mismo que ve de acá. Y creo que un poco atreverse a este cine más friccionado permite un poco lo mismo, como un montaje mucho más libre en la cabeza de cada cual que lo está mirando. Me gusta mucho cómo lo describe. Es un cine de fricción, no un cine de ficción, sino un cine de fricción. Me gusta mucho esa definición. Y perdón por la cacofonía, pero sí, es muy padre ese concepto, creo. No sé si ya se ha escrito o es algo que
se acaba de salir de... No lo he leído en ningún lugar. Muy bueno. Si alguien lo dijo, sería bonito porque diría, uy, somos dos en el mundo, o tres. No, tendría problema, pero no lo he leído en ningún lugar. Lo comencé a pensar eso el año pasado en un laboratorio, cuando una persona estaba presentando una obra como desde un tema delicado, que era a partir de una violación y cómo sacar, desencriptar esto de un modo, estaba haciendo su tratamiento un poco, hacer una obra cinematográfica. Entonces me surgió decirle, yo siento que estamos friccionando la realidad con esto, no sé qué, entonces no es ficción lo que nos esté presentando, una ficción, y ahí nos fuimos, como cuando uno se va con amigos ahí hablando de cine, y estuvo muy bonito igual. Vórtice se llama ese laboratorio, por si alguna vez quieren postular, invitar a gente, Vórtice. Perdón que interrumpa, a mí me gustó mucho esto de que tú te ves como una persona fisurada. Eso es fenomenal. Lo bueno es que estamos grabando esto y lo vamos a... Esa parte sí la voy a recuperar, la voy a transcribir y por supuesto darte el crédito porque esa parte junto con el cine de fricción son las ideas más brillantes que he escuchado últimamente respecto a este cine, ¿no? Este es un digno de rescatarse como conceptos. Entonces, bueno, si me das permiso, lo haré porque está maravilloso. Sí, todo bien. Me gusta conversarnos. Por último, ¿cuál crees que, así como en general, cómo ves el estado del cine? Del panorama del cine experimental en Chile, y ahora que estás en España, ¿encuentras vasos comunicantes entre el cine experimental español, el cine experimental chileno? ¿Cuál es el estado de salud de este tipo de cine en particular? Mira, lo estuve pensando antes de hablar con ustedes, por si me hacían la pregunta. Y lo que me permite pensar en eso es observar a la gente un poco que me ha estado marcando. Como les decía, el privilegio que tengo de poder estar en este festi y poder hacer este laboratorio es conocer gente pero que tiene una mente y una creatividad que yo lo admiro mucho. Gente re joven, 18 años, o gente mayor, que ha dicho, no, ya no quiero hacer esto, ¡fum! Y se va a pescar cosas, a reapropiarse. En fin, mira, lo que me pasa, que en Chile siento que hay mucha libertad, y también está bueno que en casi todas las facultades de cine que hay en este minuto, hay algún ramo que se lo está haciendo alguien que hace más experimental. Por ejemplo, en una está Tiziana Pañiza, en otra está Cosiño León, que eran los de este colectivo Diluvio, en otra está el Nice. Entonces, un poco creo que se está proporcionando el espacio y valorando un montón. Y me he dado cuenta, con estos archivos que andan dando vuelta de la revuelta en Chile, qué sé yo, que la gente, sin pensarlo mucho que está experimentando, tiene unas ganas de hacer como poéticas muy personales, en las cuales, si bien varios al mismo tiempo están haciendo una postulación, que tienen un documental mucho más clarito, que se enmarca en un documental y que quieren que vaya a festivales, clase A, qué sé yo, pero no están dejando de hacer películas experimentando, y no como un ejercicio, sino como totalidad, y postulando a cosas o juntándose a hacer. Me he dado cuenta que hay muchos colectivos que se han formado y que tengo la suerte de conocer, y hay gente que no solamente está experimentando, sino que a la par que va experimentando, va facilitando espacios de taller, y de esos espacios de taller salen colectivos de creación, y de eso ahí nos podemos conocer después los festivales, instancias más pequeñitas, cosas así. Entonces me parece que está sólido, porque cada vez se permiten hibridar más.
hibridar más, incluso al momento de mostrar la película. No es que esté, no estamos hablando de la industria, sino que están entendiendo de que hay muchas formas de expresar el cine. Entonces lo están haciendo en una muralla en su barrio, bien, pero al mismo tiempo alguien lee algo, no, sí, ponen una luz, se apaga, qué sé yo, o al mismo tiempo están proyectando en 16 milímetros o en Super 8 y lo dejan ahí, corriendo, de pronto paran, ocupan eso para que sea parte de la obra, después lo vuelven a encender y sigue pasando la película. Hay mucha gente no teniendo miedo a ser reconocido, sino haciendo. Y eso me parece hermoso. Me dan ganas de estar con ellos y ver sus cosas y compartir. Y por otro lado, yo cada vez me voy oscureciendo más. Y por otro lado, viéndolo acá, me he dado cuenta que, bueno, está la mayor actividad, creo yo, que está pasando ahí como en Barcelona o para el lado del norte. Aquí en Madrid pasan cosas, pero están súper pegados con lo performático, pero una performatividad igual bien europea, siento yo, como bastante pulcra aún, pero no por eso deja de ser para mí interesante, que estoy acostumbrada a otras cosas, o sea, por algo estoy acá también. Pero yo me vine principalmente acá para hacer un puente entre Abya Yala y acá, y que la gente que quiera viajar pueda viajar, pero bueno, ahí vamos viendo, ahora está todo tan incierto que, no sé, tendré que cambiar de planes, pero bueno, ahí se verá. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Sí? Absolutamente sí. Ya, me alegro. Daniela, yo también por último, y sobre lo mismo, aprovechando lo que te comentaba Bond, porque te preguntaba, digo, sí es cierto, creo que hay un nuevo impulso en toda América Latina de las nuevas narrativas, o bueno, las nuevas post-narrativas, o una nostalgia modernista o vanguardista, etcétera, justo por lo que bien indicas y bien articulaste la movilidad tecnológica del internet y lo asequible que puede ser ahorita fabricar una pieza audiovisual. Pero, por ejemplo, en Chile, en particular, ¿tú crees que haya una especie como de tradición del cine experimental? Hay como una genealogía, hay un trazado por ahí, o sea, porque yo la verdad conozco muy poco, sé que hubo un colectivo de cine experimental, no era precisamente tan experimental, el que más destacó por ahí es Pedro Chasker. Raúl Ruiz por ahí se asomó también, pero me queda muy vaga. Yo la verdad no he estudiado del todo la cuestión del cine experimental, de la historia del cine experimental. No, yo siento que si bien hay son grandes influencias que están tomadas en consideración, y así como tú, como yo, al momento de hacer una pieza, ¿te acuerdas de estos referentes? Siento que a favor y en contra, el hecho de haber tenido una dictadura tanto rato hace muy difícil tener referentes, la verdad. Hay nombres, pero no hay como algo que comenzó y siguió, no. Algo que siguió ahí, se rompió, la gente se fue, se vino para acá a Europa a hacer cosas, otro Estados Unidos. Pues sí, un territorio, pero si te cambias a otro territorio también te van pasando otras cosas, entonces... Yo no veo como que existen grandes personas que influyen ahora, creo yo, que están haciendo cine ahora, pero no podría decir como el cine de que abrió tal, o que siguió, que tiene como, no sé, pues tú decís ya, Herzog, ya, toda esta gente vaya, no sé, Chantal Akerman, ya, hablando como referente, Raúl Ruiz, o sea, es súper ultra admirado, a mí me encanta y muy inteligente. Súper inteligente, súper versátil, apropiándose realmente del material, como una plasticina, y ya yo hago, no me importa, funciona, no funciona, o sea, libre. Y yo creo que tomar eso como referente sí se ha hecho. Se han vuelto a tomar como, oye, qué bueno lo que hizo esto, que
funciona porque nace desde lo orgánico, pero yo personalmente no veo que exista algo así lineal o un cierto movimiento. Hubo encuentros, sí, de cine. Por ejemplo, en la Alianza Francesa, que era un centro cultural como francés ahí en Santiago, creo que en el año 90, yo era súper chica, te estoy contando porque lo leí. También Juan Downing, pero él vivía en Estados Unidos. También está la Gloria Cangruaga, que fue conocida hace poco en Chile. Ella también hizo video performance o documentales súper interesantes que recién se estrenaron hace 2 años por primera vez en Chile, porque eran cosas vetadas. Entonces, claro, es súper rico encontrarse con esos referentes, pero no es como una escuela. Pero sí, cuando yo vengo y fijo mi mirada, cuando te digo la Gloria, el Raúl Ruiz, el Ignacio Agüero, José Luis Torres Leiva, la Tiziana, un poco tienen esto que se da en como esta, no sé, este transcinema, que es como que mezcla, provoca cosas, como que podríamos hablar de que un poco viene con una idea, pum, la pone en un lugar, provoca algo. Como que conversando contigo quizás lo veo así, que me parece una performatividad dentro del cine, más que una performance en sí o un cierto tipo de cine, porque es súper dispar como cada uno hizo las cosas. Eso soy yo. Buenísimo. Me da mucha pena tener que interrumpir esta maravillosa conversación. Ya tenemos planeado media hora, pero pues bueno, ha sido tan interesante lo que nos ha platicado Daniela. Y que bueno, nos alegramos un poquito más. Esperamos después poder seguir esta conversación. ¿Por qué no personalmente? ¿Por qué no que nos visiten en Ultracinema, que vayamos a Valparaíso, al festival? Sí, sería bonito. Estaría muy, muy interesante, porque justo eso es, tú lo mencionabas, ¿no? Hemos estado, ustedes desde su trinchera, nosotros acá también, abonando en ese terreno, ¿no? De conocernos, de intercambiar ideas, de intercambiar películas. Y ahorita, bueno, la verdad es que descubrimos con esta pandemia que también podemos intercambiar ideas, no solo a través de simples correos o cambiar películas. Este tipo de conversaciones pretenden eso, ¿no? Enriquecer la experiencia y pues bueno, les agradezco de nuevo, de sobremanera, que hayan tenido este tiempo para platicar con nosotros. De verdad ha sido un deleite. Estoy encantado, maravillado de que pudimos platicar contigo a pesar del corto tiempo que nos dimos para prepararlo, Daniela. Y sí, cada vez estaba oscureciendo, supongo, en Madrid. Cada vez te veías un poco más. Son las 10, sí. Entonces, yeah. Pues nada, gracias, Daniel. La verdad es que fue un placer verte ahora sí que a la distancia. Ahí tenemos cosas pendientes de qué platicar nosotros. Igual, Antonio, esta película seguro va a ser un descubrimiento para los que tomen el taller de historia, breve historia del cine experimental que estamos planeando que des, porque sí es como un recorrido por toda la gama de posibilidades que el cine experimental te da. Y a ti, Daniela, pues si quieres brevemente ya para cerrar hablar de ¿está abierta la convocatoria? ¿En qué proceso está? Sí, está abierta la convocatoria del proceso de error. Va a ser lamentablemente online, pero va a ser. Estamos buscando el modo en el que hayan talleres paralelos. Cosa de hacer llegar a través de correo físico algo a las personas que participen del taller. Y ya pronto se va a abrir el laboratorio creativo, que bueno, tiene su estreno en el festival, y eso es internacional, ese laboratorio. Entonces, bueno, yo o Pablo los va a mantener al tanto de las convocatorias del lab, por ejemplo. Y nada, eso. Muchas gracias por la invitación, por proyectar Fragmentum. Con este espíritu de doblado que tiene el computador, pero interesante e intenso también. Pues les deseo salud, que estén tranquilos. Igualmente. Que sus familias. Igual para ti. Eso. Pues gracias. Muchas gracias. Manténganse a salvo, por favor. Y nada más recordarles que la película estará disponible a través de arquino.ml. hasta el 31 de mayo. Entonces, bueno, esto pronto lo
lo compartiremos también. Y pues nada, saludos a todos, saludos hasta Madrid, hasta la Ciudad de México. Saludos. Seguimos pendientes. Un abrazo. Chao. Un abrazo, bye.